Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Orleni y el día de hoy, amiguitos y amiguitas, les traigo pues un video, les voy a mostrar de cerca todos mis anturios, al menos los que tengo acá, los que me alcanzan acá, o este hermoso árbol. Como ustedes pueden ver, este es el árbol dichoso donde yo tengo mis anturios, donde le entra el sol filtrado y a donde les ha encantado últimamente. Y así es como yo los tengo. Entonces, amigos, se me preguntarán que por qué los traigo para acá. El día de hoy, amigos, quiero mostrarles también de cerca mis plantas y también quiero mostrarles qué es lo que yo les pongo para que ellas estén siempre florecidas. Y amigos, pues hoy les voy a decir ese secretito que pues recuerdo una vez había traído unas plantas y están podridas, o sea, los anturios están bastante podridos, las raíces. Y aquí tenía una amiga yo y ella me dijo, amiga, ella me vendía plantas también. Entonces ella me dijo, amiguita, póngale a esos anturios para que no se le terminen de morir, ya que tienen podridas sus raíces, póngale tiamina. Rocíeles tiamina con algún spray, con algo me dijo, con algo, pues rocíeles tiamina en sus hojas o bien se las pone en el agua disuelta, me dijo. Y pues el día de hoy les traigo las tiamina. La tiamina, amigos, es para mantener, para curarlos. Ahí disculpen mis uñitas, pero ustedes saben, siempre ando en el jardín limpiando. Y pues aquí miren, tiamina 300 Ancalma. Es una pastilla bastante fácil de conseguir, bastante cómoda, barata, igual que la otra que les voy a mostrar. Y esta es según para mantenerla sana. Yo cuando tengo una plantita media enfermita, lo que le hago es que la pongo en agua, amigos. En un litro de agua le pongo una tiamina a que se disuelva, porque ya no se disuelve tan fácilmente. Y entonces después se la pongo allí alrededor de la plantita. Y pues nada, eso es lo que yo le pongo cuando tengo una plantita enferma. Pues eso es para que las plantitas estén sanas, amigos. Le puedes poner una vez al mes. Para las mías, mejor presumir, porque normalmente están bien bonitas. Pues no le estoy poniendo, tengo que ser bastante sincera, que no le estoy poniendo tiamina últimamente en mis plantas. Pues, uy, disculpen amigos, es que está muy al fondo y miren, casi me voy a caer, un accidente. Pues amigos, quiero mostrarles la otra, que esta es para que tus plantas siempre te den, estén dando flores. Miren, por ejemplo, esta hermosa flor. Miren qué grande está. Pues las primeras flores que ella traía, pues no eran tan grandes como pueden ver acá. Esta es una de las que ella traía. Y este, pues miren qué gran, más hermosa está. Entonces, lo que le pones, George, pregúntenme que le pongo George, pues aspirina. Ay, disculpen que lo traigo en este bote, porque aquí no puedo conseguir el bote grande. Cuánto quisiera yo que me vendieran el grande, pues no. Las compro así, porque aquí miren, amigo, hay 150 aspirinas. Igual a, no, perdón, 167, igual a 500 lempiras. Cada una me cuesta 3 lempiras. Pues igual ahorita como está el dólar, 20 dólares. Estas pastillitas, pues me la pusieron en otro, pero son aspirinas. ¿Y cómo lo haces? Pues simple y sencillamente. Les voy a mostrar, ya que ando con grabando, pues no se me da. Pero por aquí dejé una sacadita para solo para ponerle y mostrarles, amigos, cómo es que yo lo hago. Pues ya les voy a mostrar. Pues miren, amigos, lo que yo hago, estas son las pastillas, miren. Lo que yo hago con ellos, amigos, es que se la pongo, depende. Este anturio tiene una macetera número 1, creo. No le he visto el número. Pero este anturio le pongo una aquí, depende del tamaño. A esta macetera, tipo macetera, le pongo 2. Y una por acá. Una vez al mes yo le estoy poniendo sus pastillitas, aspirina, o siempre una vez al mes más o menos trato de ponérsela. Y pues a uno más pequeño, como este también. También yo le pongo 2 pastillitas. Creo que este no hace mucho que le pongo allí. Y le pongo por acá.
dos pastillitas. Esto es para que ellos siempre, siempre amigos, tengan florecido. Pues miren este hermoso como está, amigos. Tiene una flor allí, tiene otra. Y allá abajo, si le pueden ver, amigos, trae otra florecita. Entonces, pues está muy bonito. Lo trasplanté no hace mucho. Y así está de bello. Les voy a mostrar el negrito. Pues yo los anturios, amigos, yo solo lo sé que son anturios y no les sé su nombre. Ahí me pueden dejar en los comentarios cómo se llama este. Este es el negrito, el único. Pues tengo el café, pero el café es café, este es negro. Es negrito, miren. No es tan negro, negro como uno que he visto, pero en Facebook, pero sí está, miren. Tiene seis flores, amigos. Seis con esa nuevecita que le viene por ahí. Y allá tiene otra, miren, ahí viene otra. Siete florecitas, este hermoso. Este cuesta tenerlo así de bonito, amigos. Les puedo decir que con seguridad que este cuesta tenerlo bonito. Pero miren, gracias a la aspirina y a otros truquitos, pues está muy bonito. Y ahí es como está, miren, amigos. Y pues miren, todos tienen así con sus flores. Miren, ese ahí tiene, allá trae, allá tiene. Ese, veamos, ese necesita, pues ese, ahí se mira lo rojito, miren, amigos, allí viene otra vez, otro, y pues vamos a ver, pues miren ese también, ahí trae otra florecita, ahí, por ahí lo pueden observar ustedes, y pues aquí está este, pues miren, amigos, también trae florecita, este es un rayadito, pues miren que se me lo quebraron por ahí. Niños traviesos. Bien, ustedes no tienen chiquitines ahí en la casa que le hacen desorden a veces con las plantas. Claro que sí, amigos. Yo sé que ustedes también tienen a los chiquitines que a veces se enojan porque uno a veces les pone atención a las plantas y quieren terminar con ellas. Y pues miren, amigos, este es un raro que casi yo no lo he visto. Pues aquí lo tengo yo. Y quiero decirles que no se me ha sido fácil porque casi lo pierdo, pero sobrevivió. Y este es un mostaza, un anturio color mostaza, me dijeron. Pues miren qué bonito, esa es la flor nueva, miren. Miren qué bonito. El viento. Pues miren, amigos, qué bonito se ve este anturio color mostaza. Y pues casi lo pierdo, pero ya sobrevivió. Y miren, ya me regaló dos hermosas flores y trae otra hojita. Detrás de cada hojita, amigos, mis anturios traen una nueva florcita. Yo que lo vivo reproduciendo allí, mis anturios, pues, miren las hojas del árbol. En el futuro estos son abono orgánico para las plantas. Pues miren, ahí está ese moradito, este otro tipo de moradito. Y aquí tengo otro tipo de moradito. Miren qué bello. Y este es el café. Comentenme, amigos, ahí en los comentarios cómo le llaman, ya que yo, ¿saben por qué no les sé casi el nombre de los anturios? Porque en estos lados donde yo vivo no les gusta a las personas los anturios, son muy pocas, ya porque son bastante caros y porque igual no les saben mucho los cuidados. Por eso es que nadie casi aquí tiene muchos anturios. Creo que la persona que tiene más anturios en este pueblo soy yo, porque sí me encanta y porque ya más o menos le he hallado sus cuidados y así. Pues miren, amigos, ahí está otro. Y ese es uno que trasplantamos de primera, ¿se acuerdan? En el primer video, trasplante y reproducción de anturios, creo, por división, es este. Ahí van a ver los otros, los hijitos, por ahí tienen que estar. Y miren, amigos, trae otra flor. Desde que lo trasplanté, amigos, me regaló esta flor, pero miren qué rara, como enrollada. Creo que tenía mucho exceso de sol, de luz, creo, y por eso es que me la dio así. Pero miren, ahí trae otra hermosa, hermosa, hermosa flor por ahí. Ahí está. Entonces, amigos, por ahí, pues, unas begonias y así. Amigos, miren, este de aquí, amigos, este colita de marrano son los que me vinieron y trasplanté. Creo que ahí lo tengo, como trasplante y reproducción de anturio colita de marrano. Creo que así lo tengo el video. Y esto los trasplanté. Y pues estos son. Hace poco. También quiero, les voy a mostrar que ya trasplanté ya días. Cómo va, cómo está. Y pues nada.
les voy a mostrar cómo van. Esos son los chiquitines que trasplantamos y ya les voy a mostrar. Bueno, amigos, miren, este es el anturio que trasplanté ya días. Pues pueden ver, pasar a ver el video por allí. Ahí lo tengo, el video de cómo, de cuando trasplanté este anturio. Y pueden ver el video de que estaba bien amarillo, fea sus hojitas, y miren qué bonita se ha puesto. ¿Y qué le pongo? Pues lo mismo, amigos. Solo que en este, pues el sustrato de la parte de abajo está un poquito más picadito el pino. Pero es puro pino amor. Ay, no, amores, perdón. Ahí que ando pensando en mi bebé, en mi hijito. Entonces, lo que le pongo, lo mismo. Y pues vamos a ver. Miren, amigo, ese qué lindo. Miren qué pechocho. Miren, amigo, estas hojas partidas así es por causa del viento. A veces sopla bastante fuerte el viento. Y miren, esas son las causas de que uno las tenga así a la intemperie, que a veces las plantas están bonitas, pero de repente el viento muy fuerte y ya, cerra. Pero bueno, ya vamos a hacerle su lugar ideal a ellas. Entonces, por mientras están acá. Y miren, amigo, creo que esa es una monstera, no sé. No le sé muy bien el nombre, pero miren qué bella va. Cuando la compré estaba bastante pequeñita y miren qué hermosa esta hoja. Y amigos, también miren, aquí hay otro. Ese es otro precioso. Y este es un amarillo vainilla, amigos. El blanco no lo tengo en este lado del jardín, así que por hoy no lo van a poder ver, lo tengo en otro lado. Y pues ahí van, amigos. Miren ese. Tiene tres dos flores y lleva otra por ahí. Está bonito. Miren estos. Son. Ya me están así, me están saliendo así, amigo. Pues yo no sé por qué me están saliendo así ya esos colores, amigos. Si tú lo sabes, déjamelo ahí en los comentarios. La causa de por qué los anturios están naciendo con las hojas, con sus hojitas, o sea, su hoja flor, verdecitas así. No sé si será el sustrato, pero es raro porque mis anturios no están así. Los otros están normales. Ya estos están así, miren, amigos, con sus hojitas verdecitas así de la parte de arriba. No sé qué lo que será. Y miren, amiguitos, este lleva semilla. Está precioso, miren, con sus semillitas. Y pues miren, amigo, ahí están. Yo sé que las flores adultas de los anturios sí se ponen. Aquí está una entremetida, pues ven. Yo sé que las flores adultas de los anturios sí se ponen verde, como esa. Pero esa otra, desde chiquita, desde que fue abriendo, igual como se venía verde. Miren, ahí lleva una. Pues venía verde, amigos. Entonces no sé qué es lo que será. Ahí ustedes coméntenme qué puede ser eso. Y para yo así ver qué lo que estoy haciendo mal con ellos. Para así rectificar, amigos. Miren. Miren, amiguitos. Este es el anturio ese es el anturio que nosotros, ¿se acuerdan la vez pasada que reproducimos y sembramos? Este es. Miren, dos hermosas flores. Va bien bonito. Por ahí está el otro. Y miren, este es un medio mini. Miren qué bonito, amigos. Brillante, bien bonito. Este lo dividí también y saqué otro, el cual ya vendí. Pero miren qué bonito. Brillantito, bien bonito ese corazoncito. Y miren, amigos, quiero mostrarles hermoso. Está precioso, grande su flor. Miren qué bonito va. Cada día van más grandes sus florecitas. Entonces, amigos, creo que esos son todos los anturios por hoy. Creo que esos son todos los que tengo en este lado del jardín. Ah, amigo, aquí está el otro. Este, amigo, los pasé a esta otra macetera porque la otra que le había puesto al inicio ya estaba bastante pequeña. Entonces lo pasé a una reciclada que tenía ahí y ahí lo dejé. Y ahí va, miren. Ay, miren qué sorpresa. Ahí incluso lleva otra flor allá. Y ustedes pueden ver, amigos, si pasan a ver el video, cuando yo lo dividí no tenían flor. Solo el grande tenía flor. Los pequeños no me acuerdo. No tenían flor cuando yo lo dividí. Pero así es como están, amiguitos. Bueno, amigo, espero que les haya gustado. Y le den me gusta. Si te gustó, compártelo con tus amigos ahí, amigos, para que puedan ver el secreto
de estas maravillosas plantas. Entonces nos vemos allá, allá en el otro, en el próximo video, amigos, de cómo es que yo cuido estas maravillosas plantas y así seguir compartiendo con ustedes lo poco que se va aprendiendo cada día de las plantas. Entonces miren, amigos, esta es una peperonia, cómo está de bonita. Espero y te haya gustado, amigos. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. ¡Chao!